esto prendido. Se van a todo aunque tengan novio. ¿Esto qué es? A ver, es el programa, es el parte de prensa. ¿Qué es esto? Este tiene más que ojo que robalo. Ahí va. Así me gusta. Poneme el eco. Me casa la cabeza. ¿Quién se casa la cabeza? Me lo quejo. Mirá, hola. Mira lo que tenemos. ¿Qué? Ese efecto, mirá. Este efecto obedece a algún tipo de. Eso. Será esta buena esta lucita, boludo. Muchas gracias. Bueno, pero ¿para qué es la lucita? ¿Por qué es? Podría decir, mirá esta lucita Lionel, pero como no auspicia, no le voy a decir. Podría decir gracias por esta lucita a Marjuela, pero como no auspicia, no lo vamos a decir. Pero sí puedo decir gracias a esta lucita a Celu Show, lo que son unos capos, Celu Show. Tienen esta lucita también, boludo. Ahí está, Acá llegó, aquí llegó, aquí comienza. Aquí da inicio mi encuentro con el astrologismo, la locura zodiacal. ¿El astrologismo? Sí, tu encuentro y mi encuentro con la astrología zodiacal. La astrología zodiacal, ¿entendiste? De la mano del Guise. Zodiacal. Sí, más vale, de la mano del Guise. Este es un momento de astrologismo, de locura zodiacal. Este es el horóscopo tape del Guise. Ahí está, como te decía, este es el horóscopo tape del Guise. Todo lo que necesitas saber de los signos, todo lo que necesitas saber de los signos y lo que va a pasarte en un idioma hecho para vos, Perry, hecho para vos, Rochi, conciso y directo, sin, te voy a decir, sin meláfora. ¿Sin qué? Sin ningún tipo de meláfora, mi rey. ¿Meláfora? ¿No querrá decir metáfora? Guau, solo dije y la gente me entiende, solo hablo. La gente, sí. Yo no entiendo la palabra meláfora. La gente sabe lo que está hablando porque la gente comparte el mismo sentimiento que yo a la hora de escucharme. Bueno, ¿cuál sería el mismo sentimiento? Un sentimiento de locura, de pasión, de entretenimiento, de escucharlo al Guise en esta emisora, llegando a todos los rincones del país directamente desde Entre Ríos. Y desde la capital de la amistad. Y desde la capital de la amistad, más vale. Ya lo dijo la Gaby. Esta es la capital de la amistad, sí. Perry. Bueno, y vamos ya mismo a arrancar con los signos, Vamos a arrancar ya mismo con los signos. Y en este caso nos venimos porque los estaba pidiendo, lo de Aries. Atento, Aries. Atento, los genios, los capos, los maestros de Aries. Aries, ¿estás escuchando? Esto es para vos. Porque Yo te conozco, sé lo que pensás. Conozco tu signo, puedo saber tu pensamiento. Y este es el signo de Aries. Porque esta semana se viene con todo, A ver, Aries. Esta semana se viene con todo. Ahora en septiembre tu vieja que es jubilada recibe un aumento que le da Alberto, pero vos sos el que le cobra, o sea, sos el apoledado en el Versa. ¡Ay, no! Te firmó, te llevó, te hizo apoledado. ¡Ay, qué peligro! A vos te hizo apoderado, tu vieja que está jubilada, te hizo apoderado en el Versa, te llevó, te firmó, ahí hicieron los papeles en el ANSES, llevaste la partida de nacimiento, hiciste todos los trámites habido y por haber, hablaste con Luisito. Y dijiste, hola, Luisito, haceme acá para casada, apoderado de mí. Vieja, nomás te decís. Y no es necesario que lo diga, así que. ¿Cómo que no le va a decir que tiene aumento? Pobre así que señora. Agarrate, apoderado el reloj de Mix, porque. ¿Sabes qué? ¿Cómo vamos?
¿Cómo va a explotar ese musimundo? Tiemblan, tiemblan, tiemblan las vidrieras, tiemblan las marquesinas de musimundo. Porque él va a llegar ahí con su certificado de apoderado y va a decir, ¿cuánto tengo para sacar? vine a aumentar el rango de crédito que tiene mi vieja acá. Así que dame a ver cuánto me queda para sacar. 24 cuotas, tener el ahora 30. ¡Epa! Ese es el horóscopo, eso es lo que dicen los los astros para Aries, eso dice. Mira, boludo. Así. Conmigo, dale, sígueme el paso. Mirá. Ya te voy practicando estos nuevos pasos que vamos a meter el domingo en la fiesta que tenemos con el gordo Totón. ¿A dónde? No te voy a contar porque es sorpresa. Ay, bueno, perdón. ¡Guarda! ¡Qué misterio! Bueno, y seguimos ahora. Atención, mis queridos reyes de la cumbia, ¿están escuchando? ¿Qué? Reyes de la los cumbia. Los reyes rochos están escuchando. Este es el horóscopo Tape del Guille. Seguimos ahora. ¿Cómo te lo digo, bro? A ver. Decime si no vinieron bien esos cursos de oratoria que hice, bro. ¿Con quién? ¿Con Carlitos? Ya me contratan hasta para los atos el primero de mayo, bro. Sí, ahora seguidamente vamos a escuchar las palabras de la señora presidenta, en este caso. La invitamos por lo dicho y antedicho. Por lo dicho y antedicho no creo que sea una frase para utilizar de manera recurrente en los actos. Por lo dicho y antedicho, vamos a llamar a la autoridad máxima. En este preciso instante, aquí, delante del micrófono. Bueno, y seguimos ahora con los genios capos, los maestros de Tauro. Tauro, atento, Atención. ¿No le dijo genio capo también a los anteriores? Atención, ¿no? Mi amiga personal Marcelita Tauro, que sé que me seguí en las redes. Nada que ver. Me seguís en las redes, Marcelita Tauro, te quiere tomando un beso. Está diciendo cualquiera. Atento los taurianos, porque esta semana se vienen con todo. Está diciendo lo mismo que el anterior. Muchas probabilidades de que el juez de la probation, por robo de la motito y las garrafas, no sea. Muchas probabilidades de que el juez te dé la probation. Ajá. Te dé la probation por lo que fue robo de motito y de garrafa. No sea cosa que tengan que volver a la UP2 de Concordia, donde te la tiene jurada, preso que un preso que conociste cuando estuviste antes ahí. Y al salir fuiste y le comiste a la hermana, porque yo sé que vos sos así, saliste, le comiste a la hermana, le quería comer la carne también, le comiste a la novia, le cambiaste a la vieja, le comiste a la tía, y no te conviene volver de nuevo a la UP12 de Concordia. Sigue de esta manera este super horóscopo Tape del Guille. Y ahora sí, este es el momento. Este es tu lugar. Sé cómo pensás, sé tus pensamientos. Conozco tu reacción porque conozco tu signo. Ahora vamos con los capos, los genios, los maestros del Cirno de Cáncer. Todos los alameré así, todos son los capos, los genios, los maestros. Atento, cancerinos, atento. Viste, yo somos de Cáncer. Atento, cancerino, atento, porque el Guille va a darte la posta. Atentos, Cáncer. Sí, porque esta semana se vienen con todo. Está diciendo lo mismo que el anterior. A todos la semana se viene con todo. Escuchá lo que te digo, te copá mirando el reino y se te da por ponerte de pastor evangélico para enchenarte de plata. Para eso, nada mejor que fabricase una nariz gigante como la del Diego Peretti. ¿Cómo? Con platilina. ¿Cómo? Después de eso. Con platilina una nariz gigante. Después de eso, ahí sí, Perry, a levantarla con pala. Esos créditos de Corfina, consumada, dar más y palmar y no se pagan solo.
El horóscopo rocho de Guille. Para vos y como a vos te gusta. Esto sí que es el super horóscopo tape del Guille. Vamos entonces con el signo de los genios, los capos, los masters de Virgo. A ver, Virgo. Atento, atento a todos los virgianos, atento a los virgianos, porque esta semana se vienen con todo. También está diciendo lo mismo que la anterior. Los astros juegan para tu equipo, claro que sí, los astros juegan para tu equipo. Porque encontrará un celular extraviado y lo aprovechará para usar el WhatsApp con el cuento de que tenés para vender dólar. No lo vas a devolver, ¿no? A levantarla con pala, Perry. Que ese crío al que tenés que pasarle la mantención después de la prueba de ADN no come aire. Y vos que lo negabas, vos que le decías, nada, eso no fue, esta fue imposible. Yo se la puse una vez nomás. No, ¿cómo? No. Y ahí lo tenés, Perry. Con mi galleta. Piden Capricornio acá. Ahí está, vamos entonces ahora con el signo de los capos, el signo de los genios, de los reyes, de Capricornio. Todo le dice lo mismo. Sí, por supuesto que sí, atento, Capricornio, sí. Atento Capricornio, porque el fiscal Corfalonieri ahora se juega Concordia. Y era el que te hacía la gamba y te perdonaba casi toda. Así que a cuidarse con esos. A cuidarse mucho con esos chats, esos chats agurisita de 13 o 14, papu. Son todos genios, todos ídolos para él. Seguimos entonces en este segmento del horóscopo tape, el horóscopo rocho en tu idioma. El horóscopo tape del Guille, seguimos con el cirno de los genios, los capos de Géminis. Hola Guille, estoy en Sagitario y quiero saber si me conviene comprarme un Falcon todo podrido o una motito nada más. Vamos, vale, capo, ya te vamos a tirar la posta, te vamos a estar diciendo en qué te conviene invertir esos pesos que le pudiste de garronía a tu tía, abuela o al primer jubilado que tuviste ahí a mano. Y seguimos. O por ahí tuviste la suerte de casar, que te manden a cobrar la jubilación tu vieja, tu viejo, tu abuela, y ya casaste y le sacaste. Pero no, eso no es común, no hay que hacer eso. Casaste, lo decís como si fuera algo normal. Como si casaste fuera... y le sacaste un crédito así nomás. De 80,000 pesos. Casaste y sacaste crédito así nomás, sacaste por lo menos, igual ya después le devolvé. Ya saco crédito y después le voy a devolver. Después le devuelvo eso. Y después cuando los pobres viejos se dan cuenta, me hago el malo, no pago nada. No le hablo más, me voy nomás. Porque yo soy así, Perry. Yo soy así. Saco crédito con la tarjeta y después me hago el malo. No, y ahí va para la casa de ellos. Ya van a necesitar algo de mí. Seguimos con el signo, lo peor que es cierto. Seguimos con el signo de los genios, capo de Géminis. Mucha atención, Géminis. Se lo digo así de onda, te lo estoy diciendo, te lo estoy tirando así para que abra los ojos, que abra la oreja. Géminis, que ahora se confirmó que en la provincia todavía hay Zorrito, Aguará, Guazú. Ah, sí. Que sí, están sí. En extinción. Están sí. En extinción. Lo vieron cerca de Gualeguaychú, así que vamos preparando la motito para cazar Guaraguazú y pedir rescate al gobernador. ¡Ay, gobernador! ¡Le van a pedir rescate! Le vamos a pedir rescate a Bordé. ¿Se acuerdan, boludo, que teníamos un gobernador, boludo? Sí. ¿Quién iba a creer, boludo? Nunca más, boludo. No se sabe si el loco es gobernador, tiene un almacén, boludo. No sé. Y de última saldrá Escabeche de Aguaraguazú, que vale lindo también,
Más vale. A levantarla con pala, Perry. A levantarla con pala. Que esa deuda con los tranzas del Guarumba, del Salto y del Chipa no se va a pagar con magia, no se va a pagar con magia. Ya perdiste el auto, perdiste la moto, no puedes entregar ni a tu señora porque tu señora ya te dejó. Así que vamos a buscar la forma de pagarle a los tranzas antes que se enojen los tranzas. Guarda, guarda. Estás escuchando el horóscopo tapete del Guille. El horóscopo tapete del Guille. Tu signo puede venir en este momento. A tapete de la 96.3. Bueno, continuamos con los re capo, re genio. Y re, que te re. Master de Acuario. Tu tóxica te caerá con la noticia de que está de encargue. Encargue. Sí, está de encargue, te voy a decir, te encargue yo. Así te lo voy a decir, te voy a mirar así de costado, te voy a decir, te encargue yo. Pero, mi querido amigo Watson, a no preocuparse, Charlie Watt. A no preocuparse, turrito. La mejor manera de zafar es decirle que vos te cuidaste y que seguramente ha de ser un efecto adverso de la combinación de Spoonie con la moderna. Y ahí nomás vos te pones serio y le decís, mirá, yo te decía una cosa así, yo me cuidé, siempre para eso paso por el hospital a buscar forro. Va, en realidad no paso yo, sino que mi vieja pasa por el hospital a buscar forro y me pone en los bolsillos, me pone en todos lados, tengo forro siempre por todos lados, así que eso es un efecto adverso porque vos estuviste mezclando la Spoonie con la moderna. Así que ahora agarrate. ¡Epa! ¡Wow! ¡Ay! La Taylor M. Improvisadamente, desde Florencio Varela, le mandamos cumbia. ¡Ahí va! Yo le doy lo que le hace falta. Dice que la obligo a hacer lo que no debe. Entre paredes nadie sabe lo que pasa. Y acá está el Guille, el Guille de Chajari, que te lo dice de esta manera. Estamos escacos en el loco por Rocho. Seguimos ahora sí con los super archi mega capo genio de Piscis. Atento, Piscis. No puede ser. No suele ser de lo más generoso. Pero está en campaña. El loco está en campaña y Frigerio le llenó de carteles su pueblo. Así que este es un momento ideal para ir a manguearle algo al Ángel Rubio. Es un buen momento para ir a manguearle algo al Ángel Rubio. Ni que sea los materiales para hacer la churrasquerita. Ni que sea unas chapas, unos caños. Así, si te necesitas unos caños, pedile que te va a dar. Te tiene que dar, si le da todo. Hay que aprovechar ahora. Sí, ya el otro, el negro maroto, el le pidió y le dio. Y el negro sapo también, el le dio. Andate, tiene que dar. Ahí, fíjate si le están dando a todos ahí, a la municipalidad. Sí, te están dando. Andate nomás y decirle que te des y la vez pasada, juegue ahí. Juega allá a Penoni, dice que le dio seis chapas ahí, le dio todos los ladrillos. Y le dijo que la pola le va a dar una orden para que la vaya a buscar el constructor. Ni que sea pedirle unos pesos ahí al peticito ese que anda con él, dice que lleva la plata. Y se viene en este super especial. Orojo Patapé del Guise. Se vienen los super genios Campo Master de Sagitario. Ahí está Néstor. ¿Qué le deparan los astros a Sagitario? A ver, yo te cuento, sí, momento ideal para hacerse pasar por mujer que escapó de Afganistán. Sí. Momento ideal para hacerse pasar por mujer que escapó de Afganistán. Te va al arca con el vestido negro tapado de pie a cabeza y hablando así mil árabes. Y adentro, una vez que estás adentro del arca, puede ser el del Guarumba y el de Spree, cualquiera de los dos. Y una vez que vas a estar ahí adentro, vas escondiendo muchos productos estilo gitana, hermano.
mucho más producto de lo que escondería con la tradicional campera ¿Qué le pasa? No, parece que la cortina está medio alta. Está bien. Ah, bueno. Sí, cosa extraña, no más mía. Entonces vos ahí vas metiendo, vos escondiendo más cosas de las que esconderías en la tradicional campera inflable. Pero ¿cómo va a ir vestido de mujer afgana? Sí, boludo, ¿cuál puta te va a decir algo, boludo? No. Por Alá, por Alá. Por Mohama. Mahoma, ¿quién es Mohama? Bueno, Mohama Bin Laden, boludo. Por... Ese es Osama, era Osama. Mahoma, sí. Ali Baba, Aladino. Basta de decir pelotudeces. Ali Baba, Aladino. Y ahora sí, esto hace rato me venían mandando mensajes que lo vienen pidiendo. Vamos ahora con lo más genio de todo. Los bien. Capos de todos los capos, los ídolos de todos los ídolos. Estamos hablando de lo de Scorpio. A todos los salamería, todo dice lo mismo. Chiquillas disponibles, esto dice así: le compro unos panties mosquino para que. Bueno, como te estaba diciendo, vamos a ir con los ídolos de Scorpio. Semana espectacular. Sí. Semana espectacular porque finalmente lo de Palmar aprobaron el crédito que pediste. Y así cumplirá tu sueño. ¿Cuál? Así cumplirá tu sueño de ponerle techito plegable tipo autoconvertible al asiento 10. ¿Cómo le va a poner un techito convertible? Un convertible a la moto. Bueno, continuamos con los masters de Libra. Libra. Continuamos con los masters de Libra. Para los negros que nos están pidiendo que nos vayamos con qué personaje, ya se lo pasamos al DJ ahí. Continuamos con los Masters de Libra, oportunidad de negocio, imposible de perder. Ajá. Venta de vela, candelabro, lámpara de aceite en el barrio de la curva Riquelme. ¡Qué mal! A vender. Padre, loco, bueno, no, pues, pónganle la luz, le va a decir sea vela. Qué gente mala. Ay, sí, nos estamos siendo bien arriba. Vamos toda la gente linda que sigue el horóscopo Tape del Guille. O el horóscopo Rocho, como más quieras decirle, denominalo. Finalmente, para los capos, mi genio, mi rey, mi master de Leo. A ver, Leo. Leo, al igual que Cáncer, te copás viendo el reino, pero tienes una idea mejor. A ver. Abrir un templo, mezcla del Gauchito Gil con San la Muerte, el Lázaro Blanco y... ¡Boquita! ¿Qué clase de mezcla? ¿Cuál puta te va a decir algo? ¿Cuál te va a decir algo incluso? Incluso podía agregarle a Iván Ancila ahí haciendo ruidito en el teclado para cada celebración. Lo pone a Iván Ancila, sí, lo pone a Iván Ancila para un lado, un poco de luces, un color de ambientación de boquita. En vez, ¿viste que en la iglesia católica tienen todos los santos y los cositos así pegando la vuelta? Sí. Bueno, vos tenés que poner, así lo tenés que poner, Gauchito, San la Muerte, sí. Lázaro Blanco, boquita. Un ¿cómo se llama? El escudito de boquita. Ajá. Y así repitiendo. ¿Sabés qué, boludo? Te llenás de plata, negro, boludo. No sé qué puta está esperando, Casai, ponete ahí. Poné un templo, boludo. Alquilá algo, un local, ni que sea, boludo. Pelea a los políticos ahora, pelea un poco acá, político, ahora que están en campaña, boludo. Alguno te larga. Aprovechá. Olvídate, papá. Vamos, sí, no se olviden de pasar por el municipio, a pedir que están largando. Ese sí, como dijo, están devolviendo, están largando. Bueno, acá no están devolviendo, están dando. Vamos, que está la nueva política, papá, que así se transforma. Este es el cambio, vamos, eh.
El horóscopo Tapes del Guise. En vivo. Bueno, algunos mensajes en el streaming desde Concordia, los escucho buenísimo, Miguel Castillo y Natalio Benítez, Capo Guille, te miro desde Buenos Aires. Vamos, Natalio. Vamos, amigos de Concordia, un abrazo. Profe Mauri, los únicos fantasmas...